caso Penta, Delano y Lavín fueron condenados por delitos tributarios, los controladores de la empresa cumplirán su pena en libertad. Ministerio Público solicitó 4 años de pena remitida y una multa de 1.700 millones de pesos. Los controladores de Penta evitaron la cárcel. El 8º Tribunal de Garantía condenó por delitos tributarios a los controladores de Penta, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, en el juicio abreviado que fue acordado entre la Fiscalía y las defensas y que fue aceptado por el tribunal. La sentencia se conocerá el próximo lunes 9 de julio, a las 2 horas, en el mismo tribunal, y la Fiscalía solicitó una pena de 4 años de libertad vigilada y el pago de 1.700 millones de pesos. Ante el tribunal, ambos reconocieron los hechos de la acusación, que dejó fuera el delito de soborno que acordó la Fiscalía con sus defensas. Además, la defensa de Lavín y Delano no rebatió ni la pena de 4 años de libertad vigilada que pidió la Fiscalía ni tampoco el pago de la multa de 1.700 millones de pesos para ambos controladores, pero sí pidió que antes del fin del caso Penta era necesario corregir los eslóganes que se dijeron en su momento, como que la empresa era una maquinaria para defraudar al fisco. No existe otra empresa en Chile que haya tenido el nivel de investigación y fiscalización al que ha sido sometido esta empresa, y el resultado al que hemos llegado es que el monto de los impuestos supuestamente evadidos alcanza ni siquiera al 1,0%, alcanza al 0,3% de los impuestos pagados por Penta durante el mismo periodo, dijo el defensor Julián López. Esta supuesta máquina para defraudar al fisco es una empresa para la cual trabajaban más de 50.000 personas, una empresa real que tuvo irregularidades tributarias y alcanzan esta cuantía, añadió el jurista. Incluso, López manifestó que la imputación por el delito de cohecho era simplemente un invento, algo que no existía ni tenía fundamentos en los antecedentes de la investigación. También criticó a los ex fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, que llevaban la causa en su origen. Tuvimos un acuerdo de procedimiento abreviado en la época en que la investigación estaba a cargo de los fiscales Gajardo y Norambuena. Ese acuerdo fue posteriormente desconocido por la Fiscalía y resulta que 4 años después, cuando llega el momento en que la imputación por cohecho tiene que ser defendida ante un tribunal, esos fiscales se retiran del Ministerio Público y se dedican a criticar la conducta de los colegas. La explicación del fiscal Manuel Guerra. Mientras que el fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, salió a explicar por qué en su momento los pagos que realizaron los controladores cada 2 meses al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner fueron considerados soborno y ahora, por el mismo Ministerio Público, son considerados como enriquecimiento ilícito. Determinamos que los hechos que sí podíamos probar respecto de esa imputación original por cohecho que al día de hoy está referida al delito de incremento patrimonial indebido es realmente la relativa a la existencia de pagos efectuados por parte de empresas Penta a Pablo Wagner. Lo que no tenemos claro es que esos pagos tengan como fundamento la ejecución por parte de Wagner de ciertas actividades que, a juicio de los querellantes y legítimamente tienen derecho a pensarlo, sí tenían como motivo una contraprestación esos pagos, indicó. El persecutor añadió que no hay una vinculación, no hay declaraciones que establezcan esto.
procede, había antecedentes del cohecho en tanto, la abogada del Consejo de Defensa del Estado, María Inés Orbich, aseguró que contaba con antecedentes por el delito de cohecho, imputación que la Fiscalía retiró. ¿Qué pasó acá? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué pasó con el Ministerio Público? Lo dije, no solamente que tenía antecedentes para el cohecho, dije que nosotros estábamos totalmente preparados para demostrar que los antecedentes de la investigación arrojan antecedentes suficientes para acreditar la existencia del cohecho, dijo la jurista. Al salir del Centro de Justicia, Carlos Eugenio Lavín sostuvo que se cumplió la ley al concretarse este criticado juicio abreviado. Sobre la situación de Wagner, este jueves se retomará, desde las 9 horas, la discusión del procedimiento abreviado. Con esto comienza a llegar a su fin el caso que permitió develar el financiamiento irregular de la política.